Bueno, amigos, buenos días. Bienvenidos un día más a mis diarios de pesca. Bienvenidos una jornada más al mar. Son las 8 menos 20, van a ser 8 menos cuarto de la mañana. Y os digo el sitio donde estoy. Estoy muy cerquita, muy poquitos kilómetros, prácticamente al lado de Malpica, de Bergantiños, noroeste de Galicia, noroeste de España, plena Costa da Morte. Bueno, la temperatura es fría, ¿eh? Ahora mismo debe hacer como 2 grados si es que los hace. Estamos en fase de baja mar desde hace un rato, porque la fase de pleamar fue a las 7 de la mañana. Son ahora las 8 menos 20. Y estamos en fase, estoy aquí ya por el Pedrero, cerquita. Estamos en fase de bajamar, que culminará sobre la 1:30 de la tarde. Bueno, la amplitud de mareas es media y el viento va a ser flojo, entre 9 y 20 kilómetros hora las rachas, viento del sureste evolucionando al este, y no hay prevista lluvia, por supuesto. Bueno, la sensación es de frío, la sensación es de frío. Estamos a sábado, día 11 de febrero. Vamos a meternos ya con cuidadito por el Pedrero, a ver por aquí mejor. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos una jornada divertida. Yo pienso que sí, porque ya una vez de estar aquí, la diversión está garantizada. Por lo menos vamos a pasar una mañana olvidándonos de todo, de todos los problemas. Vamos a ver si podemos engañar algún pez. Os pongo el equipo por aquí, por la esquina de la pantalla, con el que voy a pescar. Y también os digo ahora el señuelo con el que voy a empezar. Vamos a ver si busco un sitio. Aquí es que no se ve mucho, claro. Entonces voy a buscar un sitio donde pueda hacer lance sin problema. Bueno, mirad. Voy a empezar con el Yokozuna Gitana, al que le he metido. Esto es un Yokozuna Gitana nuevo, lo voy a estrenar hoy, porque el otro estaba ya muy viejito. Yokozuna Gitana en colores plata, y le he puesto en casa, le he cambiado los triples y lleva unos triples nuevos también VMC. Bueno, vamos a tensar el freno, que es muy importante. Vamos a ver. Perfecto. Y vamos a hacer ya el primer lance. Estoy aquí en el Pedrero. Las botas, pues aquí las tenéis. Me imagino, no sé si las podréis ver. A ver, las botas Fladen Maximus, que estrené en la última jornada, pues una maravilla. De fieltro, ya las había presentado. Contentísimo, ¿eh? Muy ligeras, evacuan muy bien el agua. También son bastante herméticas, dentro de lo que cabe. Y en fin, muy contento. Bueno, vamos a ver, antes de nada, dejadme ver un sitio que no haya, es que no se ve mucho ahora. El oleaje, ya os digo, es de 2 metros, ¿veis? Es de 2 metros, entonces hay que tener cuidado. Ahí hay piedra. Hay que tener cuidado de dónde se lanza, de dónde me pongo. Venga, vamos por aquí, despacito, que no hay prisa. No hay prisa de ningún tipo. Venga. A ver si podemos lanzar desde aquí. Más
Venga. Vamos a hacer ya el primer lance. El viento ligeramente a favor. Vamos a ver. Vamos allá. Hice ya el primer lance. Y vamos a ver. Si hay suerte. Después, según transcurra la mañana y el oleaje, igual miramos de meter otro señuelo, pero por ahora vamos a empezar con este. Hay que tener cuidado, veis, las olas llegan hasta aquí, hay que tener cuidado. Vamos para aquí. Hay que tener cuidado. A ver si tengo mejor posición desde aquí. Vamos a ver. Vamos allá. Segundo lance. Segundo lance. Vamos a ver. Esperemos que no haya. Yo al principio no la veo, alguien en suspensión. Coño, no sé si fue un tirón. No sé si tuve un tirón. Vamos a ver. Ahí está, amigos. Ay, no sé si se soltó. Vamos a ver. No sé si se soltó, pero entró. Creo que se soltó. ¡Qué pena! La primera que se soltó. Bueno, pues la traje como un par de metros. Vaya. Vaya, vaya. Un par de metros y fue la primera que entró. Venga. Vamos a insistir. Vamos a insistir. A punto estuvimos de romper el bolo. A ver si hay suerte
y andan por ahí. Pero fue un toque seco. Y se soltó. Bueno, vamos a ver. La primera de la mañana. 9 menos 20. Llevamos como 3 cuartitos de hora pescando. Está amaneciendo ahora mismo, ¿eh? Qué pena, porque esto lleva buenos triples, ¿eh? Que se los acabo de poner. Se los acabo de poner ayer estos VMC. Bueno, voy a meter el Ángel Kiss. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y es buena, es buena lubina esta. Vamos a ver, ahí está, le entró al Ángel Kiss, mirad la puntera. Menudo bichillo viene ahí, menudo bicho. Bueno, digo yo que será una lubina. Pero, a ver, qué puede ser. No sé si es un abadejo, ¿eh? A ver. Bueno, pues ni lubina ni abadejo. Ahí viene una maragota. Una maragota. Y rompemos el bolo. Vamos a ver. Es una pena porque le cogió aquí un poco la tripa. Vamos a ver. Ahí. Le cogió un poco la tripa ahí. Vamos a ver. Bueno, mirad. Una maragota. Le cogí un poquito la tripa por debajo. Pero es la que nos rompe. Es la que nos rompe el bolo. Es la que nos rompe el bolo. Vamos a soltarla ya. Ahora cuando venga la ola. Vamos allá, venga. Bueno, pues primera captura. Me engañó porque hacía mucha fuerza. Hacía mucha fuerza y pensé que era una lubina. Venía peleando contra el oleaje.
y pensé que era buena, me engañó, venía luchando muy bien la maragota, pero era el efecto del oleaje. Después pensé que era un pinto porque no se veía nada bien, y bueno, al final una maragota, que es la misma familia del pinto, pero me engañó, lo que es la fuerza de las olas y cómo venía tirando. Pero bueno, hemos roto el bolo. Primera captura. Con el Ángel Kiss, aquí lo tenéis. Bueno, vamos a seguir probando suerte. Vamos a seguir probando suerte. ¿Cómo me engañó esa maragota? Pensé que era una lubinita y le estaba calculando ya sobre un kilo, ¿Y qué fue? Que venía peleando con el oleaje y venía haciendo fuerza. Me ha engañado. Pero bueno, una bonita captura. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que nos rompe el bolo? Vamos a seguir probando suerte. Bueno. Ahí está. Mirad la puntera. Mirad la puntera. A ver qué es esto. Qué bien entró. Bueno, pues me parece que es otra maragota. Segunda maragota de la mañana. Bueno. Pues segunda maragota, vamos a liberarla. Con cuidado. A ver si puedo dejar la caña aquí, porque está bien un poco complicada. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues perfecto. Mirad. Segunda maragota. Bonitas son estos peces. Bueno, vamos a liberarla también, y que se vaya. Vamos allá, vamos a soltarla aquí. Con cuidado. Venga, amiga, vamos allá. Bueno, ¿con qué voracidad entran? ¿Con qué voracidad entran? Y encima con el oleaje, por eso yo también me confundí a primera hora de la mañana. Pues parecen lubinas e incluso muchas veces por el ataque parecen lubinas buenas, Bueno, pues segunda captura. Vamos allá. Segunda captura, y hoy el señuelo este se está portando bien, el Ángel Kiss,
está portando bien el Ángel Kiss. Bueno, pues venga, vamos a seguir y a ver si en una de estas pudiéramos pillar una lubinita. Bueno, vamos allá. Bueno, pues aquí acaba la jornada de pesca de hoy. Como habéis podido ver, tuve dos capturas, dos bonitas maragotas. La primera me engañó, había bastante oleaje a primera hora de la mañana, lo que estaba previsto, estaban previstos sobre 2 metros. Ahora se nota más aquí mar afuera. Aquí en la zona de mar afuera se nota más y estoy aquí en una entrada y como una pequeña ensenada. Y que se nota algo menos, pero allí hay 2 metros perfectamente, incluso 2,5. A primera de la mañana estaba la marea bastante más alta y se notaba más el oleaje aquí en la zona de donde suelo yo pescar, aquí en el Pedrero. Y entonces entró la maragota, tiró hacia abajo, me iba pegando fuertes tirones entre la fuerza que hacía ella de la pelea y el oleaje. Me parecía una lubina y además quilera. Ahí me engañó totalmente. Luego ya cuando la acerqué vi que venía ya... En fin, que ya era una captura un poco menos pesada. Y tenía las dudas si era un pinto, si era un abadejo, porque ya vi yo que cuando faltaban pocos metros que el lubina no tenía pinta. Y dije yo, a ver qué es esto. Y era una maragota. Bueno, pues tienen muy buena lucha las maragotas. Muy buena pelea, ya os digo. Yo no es la primera vez que las confundo con un ataque de lubina, porque además suelen tirar hacia el fondo. Bueno, luego seguí con el mismo señuelo, porque había empezado con el Yokozuna Gitana y luego ya había cambiado al Ángel Kiss. Seguí con el Ángel Kiss, cambié de zona de Pedrero. Ahí hubo un momento que paró todo. Entonces puse vinilos. Vinilos sobre 20-30 gramos. Tanto con anzuelo como sin anzuelo Texas, pero nada. Probé incluso en el oleaje con vinilos más grandes de 40. Nada. Volví a poner el Gitana. Hasta que otra vez volví... Aquí en una zona, o sea, cambié ya totalmente de zona y me vine allá donde todavía se notaba algo el oleaje, más la espuma. Y una segunda captura, otra maragota que liberamos. Y bueno, pues muy bien, dos capturas. Algunos me diréis, ¿por qué no dejas el Ángel Kiss de principio a fin? Bueno, según iba bajando la marea, había una amplitud media, tenía que ir cambiando de zona de Pedrero y en algunas zonas que me gustaban era un señuelo demasiado pesado, entonces iba cambiando a vinilos. Aparte que cuando pasa pues media hora o tres cuartos de hora y veo que un señuelo no responde, pues me gusta ir cambiando también, paso el tiempo así. A falta de capturas vamos probando señuelos. Por eso es que a veces no dejo constantemente el mismo señuelo. Voy cambiando a ver qué es lo que puede resultar. Y yo os digo, luego un poquito, bastante más tarde de la primera captura, volví a poner el Ángel Kiss en otra zona de oleaje, que no había tanto peligro de enrocar. Y bueno, pues ahí vino otra maragota. Bueno, pues muy bien, por lo demás pues no hubo mucha más actividad. Es cierto que a primera hora de la mañana, antes de esas dos capturas, me pegó un buen golpe una con el Yokozuna Gitana plateado, pero ya nada, quedó ahí la cosa. O sea que digamos que hubo un golpetazo de una y dos maragotas. Bueno, esto es una zona preciosa, la zona de Malpica ya, pero estamos ya en el concello de Malpica y es una zona preciosa, mar abierto totalmente. Aquí tenéis al protagonista de hoy, una vez más el Ángel Kiss, un buen señuelo este, ya está descatalogado, pero es un gran señuelo, a mí me encanta. Y no dejéis de ver el vídeo porque vamos a ir a comer Araceli y yo a un sitio que ya hemos ido alguna otra vez, pero que igual muchos no conozcáis todavía, en Puerto Dosón, y ya veréis qué cosas tan ricas.
Bueno, pues nada, os envío un abrazo a todos los que vayáis a pescar, que tengáis, siempre os lo digo, muchas más capturas que yo y mejores. Pero si no capturáis nada, no os preocupéis, procurad pasar un buen rato, disfrutad de la pesca, que de eso se trata, y ya vendrán las capturas, porque lo importante siempre, como os digo yo mi frase, lo importante no es pescar, es estar pescando, y eso lo apreciamos y lo apreciáis las personas que por cualquier circunstancia no pueden estar en las playas o pedreros, es cuando más se entiende esa frase. Una aperta, compañeros de Galicia, vos saludo en galego. Pues nada, hoxe non moita actividad, librei ben o bolo con dúas maragotas, viñen aquí á zona de Malpica, pensando que o mar iba a se mover bastante, o mar moveuse bastante, pero as lubinas non apareceron hoxe. Pues veña, que teñades boa pesca e que levedes boa semana. Bueno, un abrazo a todos, no sé dónde estará la semana próxima. Como siempre os digo, seguramente engañando algún pez. Y no dejéis de ver el vídeo, porque nos vamos a Puerto do Son, Araceli y yo. Bueno amigos, pues después de una jornada de pesca súper entretenida en Malpica de Bergantiños, qué mejor que para relajarse que venir ya a zona de Rías Baixas. Esto no tiene nada que ver con Costa da Morte, estoy ya más tranquilillo. Hablo del mar, por supuesto. Y estoy en la bellísima localidad de Puerto do Son, Puerto del Son, que se decía antes, Puerto do Son. Ya estuve aquí en algunas ocasiones, ya he sacado en vídeo esta preciosa villa, este precioso pueblillo de Galicia, cuyo concello, el ayuntamiento, es el más amplio de todo el Barbanza. Bueno, un pueblito precioso, como podéis ver, aquí está la zona del puerto, con la lonja, una zona comparte también con la zona de Puerto Deportivo. Y bueno, voy a comer donde suelo ir cada vez que vengo a Puerto do Son, que es al mesón Ochinto, que está allí Julia, una amiga nuestra, que le tenemos ya mucho cariño. Y vamos a comer allí, a ver qué nos dan hoy. Así que lo vais a ver ahora, y luego después de comer nos vamos a dar un pequeño paseillo y os comento qué es lo que podéis ver en Puerto do Son, todo lo que hay alrededor, para los que no lo conozcáis y queráis venir por aquí, sobre todo en verano, aunque se puede venir todo el año, pero los que queráis venir en verano os voy a decir yo unos atractivos que tiene toda esta zona y unas particularidades que seguro que os van a animar. Bueno, he venido con Araceli, a la que ya conocéis, por sus exquisitos platos, bueno, más que nada. Y se hace lo que se puede. Araceli también me ha dicho que le encanta Puerto do Son, y que sí. Su ilusión algún día es a lo mejor tener aquí una casiña, ¿verdad? Para veraneo, para traer aos fillos e aos netos, cando os haya, Pues sí. Y a los nietos. Pero mirad qué cosa tan bonita de sitio, Y nos vamos ya a ver qué nos dan de comer allí en... Sí, a ver qué hay por ahí. En Ochinto, vamos para allá. Bueno, después de comer ya os dije que os iba a comentar algunas curiosidades de Puerto do Son. Os voy a poner así una panorámica. Pero ahora nos vamos a comer al tapas e pulpo Ochinto. Ahí lo tenéis. Y a ver qué nos dan. Todo lo que podéis aquí tapar está riquísimo. Yo creo que en cualquier local, en cualquier bar de aquí, en cualquier restaurante de Puerto do Son, seguro que coméis de maravilla. Nosotros es que vamos aquí porque ya lo conocemos y solemos ir sobre seguro, pero que os animo a venir aquí y comer donde queráis, que seguro que, ya os digo, que la oferta gastronómica es buenísima, pero nosotros venimos aquí. Venga, vamos para allá. Bueno, pues vamos aquí a ver qué nos dan de comer, cosas típicas. Aquí lo que vamos a pedir hoy es la tortilla de patatas, que está de flipar, está de muerte la tortilla de patatas. Así que hemos pedido una tortilla de patatas, un pulpillo en la galera, que es, yo creo que es de los sitios en Galicia que mejor lo hacen. Mirad que yo soy de aquí y he probado pulpos en mi vida en Santiago, pero como en el Chinto de Puerto do Son, os puedo garantizar que con los dedos de la mano y me sobrarían dedos para deciros los sitios donde están tan impresionante como aquí. El pulpo es una pasada. Y luego hemos pedido unos calamares, que son de aquí de la ría. Eso es obligado. Pero bueno, ya los iréis viendo. Yo ya me estoy riendo porque me voy a poner morado. Y nada, nos han puesto aquí unas tapitas antes de empezar. Sí, sí, y ya os iremos enseñando los platillos. Mirad lo que me acaba de regalar Julia. El negocio es familiar, lo llevan ella y la hermana. Y a Julia ya la conocemos de hace años porque venimos mucho por aquí.
y me dijo que me iba a hacer un regalo. Y fijaros qué cosa, qué llaveros tan bonitos de señuelos de pesca, mirad, como si fueran rapalas. Mirad, claro, de hecho vienen con el, fijaros que vienen con las argollas, son señuelos que se han convertido en llaveros. Mirad qué bonitos, mirad qué detallazo. Pues como dice la canción, cómo no la voy a querer. Ahora sí que me habéis pillado porque estamos comprados. Ya veis que este... Estamos juntados ya. Esto es la recompensa y ahora tenemos que hacer publicidad del local. Bueno, ya sabéis los que me seguís el canal que ya había salido este local de hace meses, en por lo menos en dos ocasiones que venimos aquí. Y aunque esto puede parecer un soborno, la verdad es que os recomendamos el sitio por lo bien que se come aquí, por el ambiente tan familiar y la cocina, sobre todo, cocina pues casera, cocina de maravilla. Pero bueno, vamos a irlo viendo ahora. Bueno, pues acaban de traer el pulpiño, aquí lo tenéis. Qué pintaza tiene el pulpo. Araceli ya tiene cara de felicidad. Y vamos a empezar con el pulpiño a galega. Qué cosa más rica. Que es que hasta cheira bien. Hasta... Menudo olor. Venga, vamos para allá. Bueno, vamos a dar buena cuenta del pulpiño. Vamos allá. Como está en la tele, ¿no? A ver. Yo voy a probar. Va por ustedes. De coña, ¿no? Oh, bueno, mirad. No es porque yo lo diga y que quiera aburriros, pero es que está al dente, ¿verdad? El sabor ya es impresionante, pero es que encima está al dente. No, es estos que son, no son estos que están ni blandengues ni duros. Esto es un manjar, no dejéis de probarlo aquí, cuando vengáis. Sí. Amiguiños, llegó el resto de la medicación hospitalaria, Nos vamos a medicar aquí, pero a base de bien. Aquí tenemos los calamares, aquí tenéis la tortilla casera, que esto es un pasote. ¿Qué le puede decir a nuestros amigos de la tortilla y de los calamares? Tenéis que venir aquí y probarlo, porque la imagen ya sabemos que es exquisita, pero os garantizo que todo esto es comida casera. El material ya es una pasada, tanto los calamares como el pulpiño, como la tortilla. Y vamos a dar buena cuenta, vamos a dar buena cuenta. Va por vosotros, amigos. Está ahí Araceli echando limón a los calamarciños. Venga, vamos a zampar. Bueno, mis queridos amigos, vamos a dar cuenta del calamar. Vamos a probar los calamares. ¡Oh! ¿Cómo está esto, Araceli? Calamares. Indescriptible. En dos palabras. En dos palabras, como diría el torero. Impresionante. ¿Qué, Araceli? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Pues hala. Bueno, hemos comido de maravilla y ahora vamos a tomar aquí una bebida muy típica, los que sois de aquí ya lo sabéis, que es el licor café. Así que vamos a tomarnos un chupito y a brindar por vosotros, Araceli y yo, con un licor café. Bueno, que comimos de coña y ahora vamos a brindar por vosotros. Va por ustedes. De hoy en 20 años. De hoy en 20 años, que significa de hoy en 20 años, que se dice mucho en Galicia aquí. Buenísimo. Cosa más rica, caracho.
Bueno, pues ya acabamos de salir de Ochinto. Ochinto está ahí detrás, ¿eh? Y ahora, pues, vamos a dar un paseíto aquí para hacer la digestión. Y os voy a comentar algunas curiosidades, para los que no os conozcáis, de Porto do Son, de este pueblo tan, tan bonito, ¿eh? Aquí tenéis la zona del puerto, la zona de la lonja, ¿veis? Allí está la lonja. A ver si os señalo bien con el dedo. Allí. Bueno, pues, ¿qué tiene de bonito? Aquí está Araceli. Vamos a Araceli. También comió muy bien. Hoy sí. Bueno, pues, ¿qué tiene de bonito y de particularidad este pueblo? Para los que no los conozcáis. Entonces, ya no solo en Porto do Son, que también tiene su playita, sino que hay las playas aquí cercanas que son preciosas. Tenéis desde aquí, y si vais ahora hacia la zona de lo que sería el faro de Corrubedo, que sería todo por aquí a la izquierda, ¿no? A mi izquierda, pues vais a la zona de lo que sería Castro de Baroña, que es donde está... Es donde está el asentamiento celta de la época de la edad del hierro. Eso es precioso, para el que lo podáis ver. Fijaros que se descubrió a principios del siglo XX, realmente, sobre 1933. Se descubrió todo ese yacimiento arqueológico y los castros y todo. Pero es de la edad del hierro, del siglo I antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, es donde fue su gran apogeo. Ahí tenéis, es de los pocos castros que se conservan, no sé si es el único que da al mar. Pues está aquí, digamos que yendo hacia la derecha, ¿eh? Donde señala mi dedo, hacia todo el lado derecho sería la ría de Noya, y hacia el lado izquierdo iríamos ya hacia lo que es Faro de Corrubedo. Bueno, enfrente, que es donde os señalo, que lo vamos a ver ahora después, sería hasta toda la zona de Esteiro, de Serra de Outes, Muros, ¿eh? en el lado opuesto de la ría de Noya. Bueno, pues aquí estaría Castro de Baroña, tenéis las playas preciosas, que es Playa de Aguieira, Playa de Xuño, As Furnas, toda esa Corrubedo, unas playas preciosas, para los que no conozcáis este sitio. O sea, para veraneo es impresionante, es un clima muy bueno, es un clima pues muy caluroso aquí en verano, pero muy suave a la vez, no son estos calores de 40 grados, aquí la temperatura es 30 grados normalmente, 25-30 grados, por lo general. Y entonces tenéis aquí un montón de playas, campings, zonas que visitar. Esto es un pueblito que para estar aquí, para comer, para pernoctar, para estar aquí unos días, es precioso. O sea que yo os invito, de verdad, a que si venís a Galicia, conozcáis esta zona. Zona de todo lo que es Portosín, Porto do Son, hacia Corrubedo, todo es muy bonito, toda esta zona de tanto de la ría como de bar abierto si llegáis hasta Corrubedo. Para los que os gusta la pesca como a mí, pues un paraíso, ¿eh? Porque no tiene mucho que ver con lo que es Costa da Morte, es otro tipo de mar, pero muchísima pesca, todo lo que queráis aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Si se come bien, si el clima es bueno, si hay paisajes para visitar de todo tipo, y si encima tenéis zonas de pesca, pues ya está todo dicho. Luego lo que es la oferta gastronómica, os puedo decir que en general se come muy bien de precio, pero muy buen de precio. También hay mucha oferta aquí de hostales y hoteles para pernoctar, tenéis campings. En fin, que ya veis que estoy haciendo publicidad porque me encanta el sitio. A Araceli también le gusta mucho toda esta zona, ¿verdad? Sí. Toda Galicia es muy bonito, pero nosotros le tenemos especial cariño a este pueblo, a Porto do Son. Sí. Pero ya veis que toda la calle principal está cubierta de locales de hostelería. O sea que tenéis aquí una oferta gastronómica muy grande, ¿eh? Vamos a ir un poco hacia la zona esta que tengo yo enfrente, ya veréis, mirad. Vamos a ir hacia allá, que se ve perfectamente además todo lo que sería la ría de Noya, y enfrente tendríamos Esteiro, Serra de Outes, toda esta zona lo vamos a ver ahora. Se acaba de sumergir aquí un cormorán, vamos a ver si sale, porque está aquí alimentándose aquí en la zona del muelle, y en cualquier momento, allí está, allí lo visteis salir, pero mirar que se va a volver a sumergir, ahí está, ahí se sumergió otra vez, el cormorán, anda comiendo el amigo, y seguro que cuando se mete para abajo es que hay pescado ahí. Vamos a ver ahora por dónde sale. Aunque estos avanzan cantidad de metros cuando están sumergidos, pero cantidad. Ahí está, ya salió por allí.
Bueno, pues aquí tenéis las calles, las callejuelas del pueblo. Un sitio, la verdad, fijaros, una toma así un poquito más panorámica. Esto es una especie de paseo marítimo que han hecho hace relativamente poco tiempo, está muy bien. Aquí tenéis las para callejear en el pueblo. Bueno, mirar qué zona tan bonita. Yo ya estuve pescando donde os señalo con el dedo allí detrás, en aquella punta. Yo estuve aquí pescando y me hace gracia porque este sitio, aquí en Porto do Son, yo os presenté allá por el verano del 2019, si no me equivoco, mi primer equipo de pesca, antes de empezar incluso a pescar, todo lo que yo había comprado para el mar. Y luego una vez vine a pescar aquí, detrás de aquel saliente, y me acuerdo como si fuera hoy, porque fue un día que pesqué tres especies, si no me equivoco, fueron un calamar que pillé, una aguja y una lubina, si mal no recuerdo, Y entonces, bueno, ya veis que para pescar aquí es una zona fantástica, Bueno, aquello que estáis viendo al final también, donde señala mi dedo, aquello todo allá es Monte Louro, entonces allí estaría Muros, donde señalo también allí, Monte Louro. Después aquí ya toda esta zona que tenéis enfrente, pues estaría Esteiro, Serra de Outes, esta ya sería la ría de Noia, y por aquí a la derecha iríamos hacia Noia. Y ya por aquí, pegado a la costa, también hacia la izquierda, es donde iríamos hacia la zona de Corrubedo. Mirad qué paisaje tan bonito. Bueno, mirad el mar. Bueno, estamos subiendo aquí a un mirador, el mirador de la Atalaya, y vais a ver las vistas tan espectaculares que hay desde este mirador. Mirad qué zona más bonita se ve desde aquí. Allí hay un incendio al fondo, me parece a mí, qué pena. Venga, vamos aquí al mirador. Mira, estoy aquí en la parte de arriba del mirador. Esta es la Casa de la Cultura, Casa de Cultura. Aquí se ve, tenéis otra imagen de lo que sería el pueblo, Porto do Son, digamos la zona interior. Ahí está Araceli, que también le encanta esta zona. Le encanta. ¿Y a quién no? Iremos donde señala mi dedo, iríamos hacia lo que sería Castro de Baroña y siguiendo toda la costa hacia la izquierda, hacia Corrubedo. Pasaríamos Castro de Baroña, Playa de Queiruga, Playa de Xuño, Arnela, toda esta zona, hasta llegar a Corrubedo, todo ahí, siguiendo a mano izquierda. Y ahí, pues el Pedrero. Qué bonito para pescar, Aquí ya he venido yo alguna vez a pescar y volveré. Mirad qué espectacular. Y ahí todo, pues mar abierto. Aquí seguimos en el mirador de la Atalaya. Fijaros qué imágenes tan bonitas. Aquí tenéis otra vista del pueblo.
Mirar qué mural más simpático que estoy viendo desde aquí. Mirar qué cosa más simpática ese mural. Sí, señor. Con un 600, un escarabajo y una vespa. Bueno, pues espero que os haya gustado un poco esta mini tourné, este mini reportaje por Todosón. Ya nos vamos a ir para casa después de comer, dimos ahora un buen paseíto, como visteis. Vamos a ver cómo está Johnsy, que antes de venir aquí le dimos de comer y le pusimos allí una mantita para que esté calentillo y que se duerma una siesta. Así que vamos a ver cómo está Johnsy y Benarceli. Y espero que os haya gustado el sitio, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como decimos siempre, se agradecen vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros me gusta. Y si no estáis suscritos, pues bueno, si no queréis perderos más vídeos, pues suscribiros y darle a la campanilla, que así os llega casi en el momento cuando publico yo un vídeo. Y no mucho más. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene, a ver si me voy a engañar algún pez por ahí. Venga.